Buen día, mis queridos amigos. Hoy, martes 21 de diciembre, con la regencia del planeta rojo, que es Neptuno, hará posible toda acción ahí en el plano laboral. Un aspecto que lamentablemente muchos desarrollarán con pereza, con algo de desaliento. Nada de eso, adelante. Porque Marte, con esa posición retrógrada, pudiera afectar la economía. Hoy Saturno me dice a mí como astrólogo que es fundamental que adquieran la pulsera bioenergética del triple poder para garantizarse el éxito general en el 2022. Aunque quedan unas pocas unidades, sobra decirles que en muchos casos la economía estaría débil, pero es fácil recuperar la estabilidad financiera con el ritual de fin de año. La idea es que, apoyándose en la posición de los astros, yo pueda entregarle a cada uno de los interesados lo mejor de mis investigaciones científicas para el amor. Mucho fuego, pasión y deseos, pero poca efectividad a nivel de compromisos serios, porque prima el deseo sexual. En el caso de los casados, sería muy conveniente que se protegieran a nivel de la relación, porque el bichito de la infidelidad sigue cosechando y rompiendo corazones. Ojo, la relación con la pareja es 100% más estable que una aventura fugaz y pasajera. Veamos a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy. Aries, ahí en el trabajo, la mayoría de estos nativos regidos por Marte deben de evitar las distracciones y las discusiones por el simple hecho de ser personas de éxito. No les van a faltar los enemigos gratuitos. Lo sé, pero además me lo está confirmando Saturno en una conjunción. Cuídense ahí en el trabajo y protejan la economía, comprando solo lo necesario en el amor. La relación de pareja de algunos dio un giro positivo de 360 grados después de haber nivelado los biorritmos. Tauro, los astros me hablan de cierto tipo de inocencia social por parte de alguno de estos nativos regidos por Venus, porque ni siquiera sospechan que un supuesto amigo ahí en el trabajo se muestra solidario, mientras que los atacan en las sombras. Cuídense de esos amigos solidarios, o mejor, protéjanse. En lo económico, se prevé un gasto imprevisto. Asúmalo sin perder el control. El amor fluctúa entre el sí y el no. Decídanse a seguir o terminar. Géminis, según esa alineación entre Marte y el Sol, para alguno de estos nativos se prevé un día intranquilo, con algunos problemas ahí en el sitio donde laboran, pérdidas en lo económico y alteraciones en el sistema central nervioso. Deben de empezar ya a realizar el ritual de fin de año en el amor. Censurar y condenar a la pareja por intrigas de terceros es el error más grande que pudieran cometer. Si dudan de la pareja, háganme una llamada. Controlen el consumo de bebidas alcohólicas. Cáncer, un bloqueo en los biorritmos pudiera impedirle a la mayoría de estos nativos regidos por la luna avanzar con éxito ahí en el campo laboral. Al nivelarlo, todo va a mejorar y la economía pudiera empezar a florecer. Dejen a un lado esa incredulidad que solo los ha conducido a perder grandes opciones en el amor. Muchos son los que hoy, con el poder energético de Venus, pudieran disfrutar del amor que les concederá la pareja. Las puertas de la felicidad están abiertas. Leo, con la luna en una elocación, es muy posible que alguno de estos nativos regidos por el Sol puedan aclarar una situación incómoda ahí en el trabajo, recibiendo de paso una noticia muy interesante. Está relacionada con los sueños muy personales de crecer y de recibir un ascenso o la mejora económica, la que tanto les está haciendo falta en el amor. Sean más condescendientes y más tolerantes con la pareja. Eso alegrará y a la vez les llevará a encontrarse bien consigo mismo. Virgo, el trabajo hoy, para estos nativos regidos por Mercurio, estará matizado de altibajos. Unas veces bien y otras mal. Deben de ponerle freno a esa situación. Mi sugerencia es
que se animen a participar en el ritual de fin de año para poderles garantizar suerte positiva durante el 2022 en los campos de la salud, el dinero y el amor. Justamente refiriéndome al amor, la luna me está hablando a mí como astrólogo de rupturas. Traten de controlar y tener cuidado con los temas sentimentales. Libra, la única manera de cuidar y de proteger la economía es evitando esos gastos innecesarios. Otra opción para que el dinero jamás les falte es realizar el ritual de fin de año para garantizarse la prosperidad. Ahí es posible que al frenar los gastos, la pareja y los hijos los acusen de tacañería, pero deben de hacerlo para no sufrir las consecuencias de un déficit financiero en el amor. En caso de conflicto, lo mejor es buscar ayuda profesional y no confiar en personas externas. Escorpio, estos nativos regidos por Marte y por Plutón hoy recibirán como un refuerzo cósmico el apoyo energético del Sol, transitando hacia la casa de Piscis. En cada momento y circunstancia pudieran vencer las dificultades y así crecer laboral y económicamente. En el amor, los recursos sentimentales y la capacidad amatoria son grandes, y mientras que no hayan bloqueos, pudieran prepararse para una noche romántica, bien apasionada y que de esas fuera de serie, no la vayan a desperdiciar. Sagitario, el ingreso del Sol ahí en la casa de Júpiter facilita la comunicación con las personas que le pudieran ayudar a crecer laboralmente a la gran mayoría de estos nativos, apoyándolos igualmente en la creación de estrategias para facilitar el aflorar de la economía. Sin embargo, no pueden descuidarse para recibir el nuevo año con mejores opciones en todo sentido, en el amor. De acuerdo a la posición de Venus, ahí en el entorno familiar puede estar el enemigo de la relación. Cuidado. Capricornio, Venus en una elocación apoyará y ayudará a la mayoría de estos nativos regidos por Saturno para que puedan alimentar la lógica y la creatividad a la hora de organizar sus recursos en función de las necesidades personales frente a las áreas laborales y económicas. Los comerciantes con el influjo de Plutón pudieran tener un día excelente en sus negocios, en sus ventas, en el amor. Ahí es posible que en algunos casos la pareja los esté acosando con acusaciones sobre infidelidad. Acuario, tomando como base esa cuadratura de 45 grados entre Marte y Saturno, es posible que alguno de estos nativos tenga proyecciones para el próximo año. Pero tienen que tener cuidado porque Mercurio sugiere prepararse, revisando primero los biorritmos y protegiéndose de la envidia y la maldad en el amor. Los sentimientos dormidos en la relación de pareja, con ese apoyo de la luna, tienden a despertarse, a renovarse. Acérquense a la pareja y traten de encontrar lo que desean. Eso no duele. Piscis, en el trabajo, y solo en muy pocos casos, alguno de estos nativos regidos por Neptuno pudieran tener como jefe a gente nueva, con la cual no se van a entender. En el amor, un viejo amor del pasado pudiera aparecer en escena. Cuídense si ya están comprometidos. No es el momento de ir a arriesgarse a perder la estabilidad emocional. Esas opciones deben dejárselas a los solteros, que son muchos y que siguen buscando afanosamente el amor. Mis amigos, mis bellas, mis hermosas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros que escribí, lo grabé, lo he presentado en las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras. Bueno, ha llegado el momento de despedirme. Les recuerdo, toda información referente al ritual de fin de año y a la pulsera bioenergética del triple poder traída de Arabia y que estoy entregando es directamente conmigo en mi número telefónico, área 818-795-2285, aquí en el área de Los Ángeles, California, que es donde vivo y atiendo. Que la paz
que la dicha, que la armonía, que la verdadera felicidad los acompañe siempre.